Por segundo día consecutivo, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizaron una redada de capturas en contra de miembros de la pandilla 18 en la denominada Operación Tsunami. Hasta las 5 de la madrugada se habían hecho efectivas 58 capturas, entre las cuales destaca la del exalcalde de la Libertad por el FMLN, Carlos Molina, y otros empresarios de la zona a quienes se les vincula con la pandilla. Además de las detenciones, en el operativo se incautaron casas, ranchos de playa, vehículos, unidades de transporte colectivo, armas y dinero en efectivo. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de la laprensagráfica.com.